Buenas tardes. Bienvenidos todos a esta, que nunca mejor dicho que hoy, es su casa y queremos que lo siga siendo para el resto de su vida, la Escuela de Organización Industrial. Repito, bienvenidos y muchas gracias por haber compartido con nosotros durante este año vuestro esfuerzo y vuestra ilusión. Estamos absolutamente seguros que el acto que hoy vamos a desarrollar no supone más que un punto y seguido en una fructífera carrera profesional que vais a desarrollar unida a el aprendizaje que habéis realizado durante este periodo en la escuela y unida a la decana de las escuelas de negocios de nuestro país, la EOI. A continuación, va a tomar la palabra el director de la escuela, de la Escuela de Organización Industrial en Sevilla, Francisco Velasco Cabello. Director de la Escuela de Organización Industrial, Alfonso, presidente de ADVI, Manolo, secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Antonio, vicepresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Organización Industrial, amigo Miguel, alumnos, profesores, director de programa, miembros del Consejo Consultivo de EOI en Andalucía, empresarios, familiares, amigos todos. Bienvenidos a este acto de clausura del curso académico 2010-2011. Es difícil expresar con palabras la emoción que sentimos en un día como hoy, cuando os vemos con vuestras becas, cuando visualizamos a modo de película vuestro paso por la escuela, esa primera etapa de contacto con la escuela, porque como decía Alfonso, esperamos que ese contacto sea ya para siempre. Cuando pensamos en la primera vez que os acercasteis a pedir información, cuando depositasteis vuestra confianza en nosotros para este proyecto formativo, viendo cada una de las sesiones que habéis tenido, esos trabajos en equipo, esas noches a veces de trabajo, esos fines de semana. Como digo, es difícil expresar la emoción que sentimos cuando hoy vais a recibir pues el culmen a todo ello en vuestro diploma. Por eso os hemos preparado una fiesta. Es el acto más importante de todos cuantos celebramos a lo largo del año, junto con el encuentro de antiguos alumnos. Queremos, por tanto, que sea para vosotros un acto entrañable. Para ello, contamos con un conferenciante de lujo, con Manuel Contreras, presidente de ADVI, que transmite gran parte de los mensajes que desde la escuela intentamos imprimir, intentamos transmitir en el día a día. Trabajo, constancia, economía productiva, internacionalización, diversificación, innovación, sostenibilidad. Después de la conferencia y de las palabras que nos va a dirigir Manuel, procedemos a la entrega de los diplomas de los programas máster, el MBA en sus diferentes modalidades, el Executive MBA, el MBA Part-Time, el MBA Full-Time, el MIGMA, los programas de Ingeniería y Gestión Medioambiental, también en su formato de posgrado y profesionales, y a un programa singular que pusimos en marcha en este curso académico 2010-2011, que es el de Construcción Sostenible. He de significar que hoy estáis convocados a recibir diplomas, no recuerdo si son 150 alumnos, 140, de los cuales vais a recogerlos en torno a 80, porque por ocupaciones profesionales algunos de vuestros compañeros no han podido estar aquí, de un total de unas 1.000 personas que son las que han pasado por la acción formativa de EOI en Andalucía a lo largo del año 2010-2011. Con posterioridad a la entrega de diplomas, pues tendrá lugar el nombramiento del mejor alumno y del mejor profesor. El valor de las personas. Hemos hecho, yo creo que, constante referencia a ello durante todas y cada una de las sesiones, durante todos y cada uno de los actos, durante todas y cada una de las comunicaciones que hacemos en la escuela. Con ese mejor profesor, con ese mejor alumno, queremos significar pues realmente a todos y cada uno de vosotros. Yo creo que ese es uno de los rasgos diferenciales de la escuela, donde
grupos reducidos, formación muy personalizada, donde, insisto, todos y cada uno de vosotros sois importantes, formáis escuela. Ha sido una designación, tengo que anticipar, difícil, pero que en ambos casos estamos seguros de que tendremos amplio consenso y acuerdo sobre la idoneidad de la misma. A continuación, tendrá lugar el discurso de clausura por parte de nuestro director, de Alfonso González, y en un cóctel pues continuaremos compartiendo nuestra alegría en el fuera de la escuela, en el que hemos preparado, acondicionado un espacio hoy para disfrutar de un cóctel. Ámbito digital. Podemos y debemos, en la Escuela de Negocios más digital de España, con mayor presencia digital, con mayor identidad digital, tuitear el acto. Tenéis ahí un hashtag en la pantalla, que es experiencia EOI. Hemos preparado también, lo sabéis, un fotocall para que hagáis todas las fotos con los dispositivos móviles de los cuales también contáis, las subáis a redes sociales, a Flir. Hay un set para entrevistas. Estamos en una era audiovisual. Hemos invitado a alguno de vosotros a que lleváis a cabo esa entrevista, pero lo hacemos extensiva para todos. Dispongámonos, pues, a disfrutar en un día como hoy. Y simplemente me queda decir, señoras y señores, se abre el telón. Agradecer, como señalaba con anterioridad Paco, el que haya aceptado apadrinar a esta promoción a Manuel Contreras. Manuel Contreras tuvo el enorme privilegio de poder, en el año 2005, hacerse cargo de una empresa que con anterioridad había dirigido también Manuel Contreras y que con anterioridad había sido la obra, la creación de su abuelo. Es un privilegio que aquellos que han tenido la oportunidad de sufrirlo y de disfrutarlo, lleva consigo una enorme responsabilidad. Responsabilidad que aplasta en muchas ocasiones a los que asumen esa tarea. Desde luego no es el caso de Manuel, que ha sabido seguir, hacer creciendo el gran proyecto, los grandes sueños de su familia desde hace más de 100 años. Y este crecimiento se ha desarrollado en torno a dos ideas que oímos de manera reiterada en los medios de comunicación como si fuesen la piedra de salvación, pero que hay que saberlas aterrizar y hay que saberlas llevar adelante, y son realmente complejas: la internacionalización y la diversificación. Manuel estudió en Sevilla, en la Universidad de Sevilla. Con posterioridad realizó distintos programas de posgrado, pasó a trabajar fuera del ámbito familiar, en la banca privada, incorporándose a la empresa con tiempo suficiente en 1995, 10 años antes de asumir las funciones de la presidencia. Comparte, y estoy seguro que lo que digo no es exagerado, su pasión con la empresa, con su familia. Está casado y es padre de 3 hijos. Este año ha sido nombrado Ejecutivo del Año por la revista Ejecutivos de Instituciones y Empresas. Sin quererle quitar una ápice de su intervención, quiero darle la palabra citando 2 frases que me han gustado especialmente, dichas por él en una reciente entrevista. En ella hace referencia a que quiere llegar a ser una empresa, una compañía líder a nivel mundial, y que esto último no hay que confundirlo con la obsesión que parece dominante en el mundo, que es el tamaño, sino líder por el reconocimiento de sus clientes y sus competidores. Ideas con las que desde la Escuela de Organización Industrial nos sentimos absolutamente identificados y que nos gustaría que fuesen un desideratum para nosotros. Y cierro con una frase que habla de tener los pies en la tierra. No creer en los duros a pesetas. Eso nos ha hecho sobrevivir. Nunca hemos creído en el dinero fácil.
solo en aquel que cuesta ganarlo y, por tanto, eres más cuidadoso en conservarlo. Todo un mensaje digno de ser seguido para el éxito. Por favor, Manuel. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias por tus palabras inmerecidas. Mi agradecimiento a la EOI por invitarme a la clausura del curso 2010-2011. Es para mí un honor participar en este acto de graduación de esta prestigiosa institución. En segundo lugar, felicitar a los egresados. Enhorabuena. Vuestro esfuerzo se ve recompensado en este acto que resume tantas horas de trabajo y de esfuerzo. Mis más sinceras felicitaciones a todos. Y, por último, mi gratitud a don Miguel Sánchez Montes de Oca, maestro de maestros, culpable de que esté hoy yo aquí. Quisiera comenzar compartiendo con todos ustedes lo que ha sido la trayectoria vital de la compañía que me honro presidir. La verdad que no por méritos propios, sino más bien por derechos de cuna, que todo hay que decirlo. Y aunque soy joven, dependiendo de a qué lado de la sala se mire, estoy a mitad de caminos entre uno y otro. Y aún tengo muchas cosas que demostrar, todavía no se ha escrito el último capítulo. Sí puedo transmitiros lo que ha sido la experiencia de mi familia a través de los años en el negocio. Los orígenes de ASBI se remontan, como ha dicho Alfonso, a hace más de un siglo, a la segunda mitad del siglo XIX, cuando el bisabuelo de mi abuelo comienza a trabajar como ingeniero en las primeras líneas de ferrocarril que se construyen en España, en la línea de Madrid-Aranjuez. Ese negocio se va transmitiendo de padres a hijos hasta llegar a un tío de mi abuelo, con el que mi abuelo empieza a trabajar, para posteriormente independizarse y en el año 25 montar su propia empresa, que es la ASBI actual. De principios del siglo XX se hacen obras importantes, o hace mi abuelo o su familia obras importantes, como la estación de San Bernardo de Sevilla o la línea de ferrocarril de Madrid a Alicante. Y en los años 50 empieza a diversificar un poco su negocio hacia otro tipo de obras, como carreteras, obras hidráulicas, las primeras obras de defensa de las márgenes del Guadalquivir, la realiza mi abuelo en el año 27, y él fallece en el año 62, muy joven, con 58 años, quedando al frente de la compañía mi padre, con 22 años, y 19, mi tío Bernardo. Seguramente fueron años difíciles. Eran demasiado jóvenes y no los tomaban demasiado en serio. Pero con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucha dedicación, se hicieron cargo de las obras que tenían en curso y, con el paso del tiempo, ahondaron y especializaron la empresa. En el sector ferroviario consiguieron ser líderes del mercado y desde entonces gozamos de un enorme prestigio en el mundo del ferrocarril, cosa que ha favorecido muchísimo nuestra capacidad de internacionalización posteriormente. Es en esos años cuando comenzaron otros muchos proyectos empresariales, unos llegaron a buen puerto, otros fracasaron, pero esa es la génesis del emprendedor, el comenzar nuevas aventuras en terrenos inexplorados que a veces llevan al fracaso y otras al éxito. En los primeros años 80, mi padre y mi tío acometen la primera gran revolución que se produce en ASBI. Se trata de pasar de una compañía de buenos peritos, encargados y capataces, a una compañía altamente profesionalizada, dirigida por ingenieros de caminos. De estos años procede una vuelta a la diversificación de la compañía en la actividad, donde no se abandonará el ferrocarril, alma de la compañía, pero se comenzará a trabajar en las primeras autovías y depuradoras que se ejecutan en España. Posteriormente, en el año 2001, se crea el Grupo ASBI, que nace como una fuerte apuesta de diversificación, tanto de negocios como de áreas geográficas. Es el salto al mundo de las concesiones y significa también la apertura a nuevos países. En nuestro caso, supuso un doble reto: el romper con la mentalidad de las barreras geográficas y la incertidumbre de abrir en terceros países con vocación de permanencia. Hoy en día estamos presentes en Chile, en Brasil, en México, República Dominicana, Perú, Colombia, Serbia, Portugal, Rumanía, Hungría, Estados Unidos y Qatar. Gestionamos aeropuertos, carreteras, centros logísticos, aparcamientos, servicios urbanos, gestión de agua, colegios,
hasta un sinfín de tipo de concesiones. Y esta apuesta por la internacionalización ha sido nuestra segunda gran revolución, en la que yo he participado. Como veréis, en la historia de la compañía hay muchos antes y muchos después, y una cierta capacidad de intuición para virar el barco dependiendo de por dónde vinieran los vientos. Pero esa intuición no creáis que es fruto de un don sobrenatural otorgado a los miembros de mi familia o al equipo humano de ADVI. Es fruto del trabajo riguroso, el análisis crítico, la humildad en los planteamientos y, sobre todo, la firme voluntad de reponerse de los reveses para levantarse al día siguiente buscando solución a los problemas. Ahora estamos sumidos en una crisis económica muy importante. En el transcurso de los años, la compañía ha vivido también muchas. Alguna guerra, cambios políticos y de régimen. Solo puedo decir que de todo se sale. De esta también. En todos los ciclos y épocas hay oportunidades que hay que saber ver y aprovechar. Vosotros, como directivos, tenéis que tener claro que vuestra misión, en gran medida, es ir por delante de la compañía un par de años. No debéis dejaros ahogar por el día a día. Ser reflexivos, mirar el presente, analizar el pasado y tomar decisiones en base a lo que habéis experimentado para afrontar el futuro. Porque aunque una crisis de la magnitud que tenemos no era predecible, sí es verdad que los ciclos económicos expansivos no son eternos. Solo basta mirar la historia económica de los últimos 100 años para sacar la conclusión de que no iba a durar para siempre la época de bonanza. Y, por tanto, había que haber tomado decisiones para amortiguar el golpe, y si analizamos esta crisis, tenían sus orígenes muchos parecidos sintomáticos con otras anteriores. En nuestro sector, tan denostado actualmente el de la construcción, si se ve la serie histórica en los últimos 50 o 60 años, son absolutamente dientes de sierras continuos, tanto en el sector de la construcción, en obra civil, como en el sector inmobiliario. Son subidas en pico muy altas y caídas en pico muy pronunciadas. Y, por tanto, hay que saber que cuando uno está en la cuesta de ascenso, hay que prever qué va a pasar. No se puede anticipar cuándo se va a producir el cambio de sentido, pero sí se puede ir preparando una compañía para cuando venga ese ciclo de caída. Por eso, hacía mucho hincapié en el tema de que hay que mirar el pasado, analizar el pasado y ver qué consecuencias tiene en el presente y en el futuro. Dicho esto, esta crisis, como decía, tiene parecidos sintomáticos con otras anteriores. Pero pasa que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, y hasta dos, tres y cuatro. Si me apuráis, la falta de retrospección, el análisis crítico y la avaricia tienen mucho que ver con lo que está pasando ahora. Si a eso le añadimos que los mercados mundiales, y perdonadme porque muchos sois jóvenes, están en manos de ejecutivos de banca con 30 y pocos años, como señas de identidad, tienen un traje de $1.500 y una corbata de Hermès, ese es todo su bagaje, y a los hechos me remito a lo que ha pasado con el UBS la semana pasada y el año pasado con el banco francés. Estos jóvenes ejecutivos, cuyo pánico lo único que le hace temer es no la consecuencia de sus actos, sino el cómo puede peligrar su bonus para el año siguiente. Y analizando esto, digo que no es razonable la situación que está sucediendo ahora mismo con España ni con la Unión Europea. Es decir, no es lógico que Grecia, que significa el 5% del PIB de la Unión Europea, tenga en jaque a toda la Unión. No es razonable. Por mucho que afecte a entidades financieras francesas, a tres o cuatro entidades financieras francesas o a tres o cuatro entidades financieras alemanas. De eso tiene mucha culpa el sistema financiero y la banca de inversión mundial, que sistemáticamente aparta la experiencia, el conocimiento y el sosiego de profesionales muy válidas, cuya única falta es haber cumplido 50 años. En mi experiencia, sí debo deciros que los jóvenes somos la infantería de la empresa. Debemos empujar y luchar en el frente, con coraje y, si me apuráis, con temeridad. Pero es importantísimo que por detrás haya un Senado o un Consejo de Administración con personas de experiencia y edad que vayan corrigiendo el rumbo y asesorando las decisiones que vamos tomando.
Si al frente de la banca española hubiese habido un nutrido número de profesionales de los que tuvieron la experiencia de anteriores crisis inmobiliarias, no tendríamos en España hoy en día la situación que tenemos. Por eso os digo, y al hilo de la crisis, que no seáis como los indignados, que son víctimas de un sistema donde desde que nacen les han dicho que tienen derecho a una casa, que tienen derecho a un trabajo, que tienen derecho a vivir muy bien, que tienen derecho a sanidad, que tienen derecho a absolutamente todo, pero obligación absolutamente a nada. Pero nadie les dice que como ciudadanos también tienen obligaciones para con la sociedad. Que el Estado no es un ente etéreo que está en las nubes y que el dinero de los presupuestos generales del Estado sale del bolsillo de los impuestos que pagamos cada uno de los ciudadanos. Y por tanto, si no hay actividad y no creamos puestos de trabajo, no habrá dinero para atender las necesidades de los ciudadanos. Por tanto, o nos ponemos las pilas individualmente y empezamos cada uno a pensar cómo salimos de esta, o mal vamos si creemos que algo o alguien nos va a solucionar los problemas. Por tanto, como empresario os digo que si no encontráis trabajo, no os desesperéis y pensar cómo podéis dar vuestro propio empleo. No limitéis vuestras fronteras a las murallas de la Macarena. Hay un amplio mundo fuera donde enriquecerse profesional y humanamente. Idiomas que aprender, conocimientos y prácticas no usuales aquí que a vuestra vuelta podéis implantar y mejorar. Porque si de verdad tanto queréis a vuestra tierra, a Sevilla, Andalucía o a España, pensar qué podéis hacer para que el día de mañana esta sea una tierra de oportunidades para vuestros hijos y no una fábrica de hacer parado como lo es hoy en día. En mi experiencia, en los años que llevo trabajando en AFI, el ser empresario os puedo decir que ha sido una experiencia muy gratificante. El tener la capacidad de decidir, de ser tu propio jefe, de equivocarte, también de rectificar, el poder acometer proyectos nuevos, el descubrir nuevas oportunidades, los malos momentos, los buenos, el celebrar los triunfos con tu equipo o el consolarlos en los fracasos supone un enriquecimiento personal inimaginable. La satisfacción de saber que estás contribuyendo a la mejora de la sociedad, creando riqueza, puestos de trabajo, y el saberte responsable en una pequeña parte del desarrollo que ha tenido España en los últimos 30 años es muy gratificante. No es comparable, con respeto, al de ser un funcionario, que lo único que tiene asegurado es su nominal final de mes, pero no deja de ser una falsa sensación de seguridad. Ser empresario no es fácil, es un camino duro, lleno de sinsabores y de muchas noches sin dormir, pero cuando se consiguen los objetivos, esto sí da una verdadera sensación de seguridad, porque eres dueño de tu destino y de tu futuro. Por tanto, y para terminar, os diría que en mi experiencia, y si de algo os sirve, tener en cuenta lo siguiente. No esperéis el reconocimiento de los demás, solo la satisfacción interna del trabajo bien hecho. No penséis tanto en vuestros derechos y más en vuestras obligaciones para con la sociedad de la que tanto habéis recibido. No tratéis a vuestros subordinados como no os gustaría que os trataran a vosotros. Y pensar que por muy bien que os vaya o muy líderes que seáis, solo sois eslabones de una cadena en la que si un elemento, por muy insignificante que os parezca, falla, el trabajo de todo el equipo y vuestro liderazgo se cae. De cualquier manera, estoy seguro que entre vosotros se hallan muchos de los líderes que mañana abanderarán esta tierra. Muchas gracias. Estamos en el primer
A continuación procedemos a la entrega de diplomas a todos los alumnos de la promoción 2010-2011. En primer lugar, entregaremos los diplomas a los alumnos del máster en Dirección de Empresas Full Time. Don Hugo Andrade Bejarano. Don Pablo Arias Escutia. Don Julio Jiménez Rodríguez. Gracias. Don Moisés Leonardo Figuereo. Doña María del Carmen Madero Polo. Doña Virginia Martí Díaz. Doña Laura Martín Sola. Don Luis Pardo Pérez. Doña Ana María Peralta Ferreras. Doña Marta Rico Galdón. Doña María Torres García. Enhorabuena. Don José Antonio Velázquez Trujillo. Doña Teresa Vitorique Muñoz. Y don Mauricio Zapata Gómez. Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental. Hace entrega de los diplomas don Manuel Contreras. Don José Manuel Castro Moreno. Doña Paola Lorena Ceballos Anico. Doña Beatriz Díaz Guevara Cordón. Enhorabuena. Don Marvin Horacio Fernández Polanco. Enhorabuena. Doña Carolina García Nogueras. Enhorabuena. Don Manuel López Jiménez. Enhorabuena. Don Manuel Jesús López Pérez. Don Carlos Martín Rodríguez. Doña Angelina Matos Hidalgo. Don Alfonso Muñoz Vicente. Doña Elena Salamanca Fernández. Don Pedro Antonio Solares Hernández. Enhorabuena. Y doña Noelia Tobal Álvarez. Máster en Dirección de Empresas Part-Time. Hace entrega de los diplomas don Francisco Velasco. Doña María Aguilar Pedrosa. Doña Rocío Alcántara Rivas. Doña María del Valle Guerrero Jiménez. Enhorabuena. Don Nicolás Ostalet Martínez. Enhorabuena.
Doña Margarita Jurado García. Don Javier Lizarte Villalba. Don José Ignacio Márquez Camacho. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Doña Elena Martínez Vázquez. Enhorabuena. Doña Ana Ramírez Granados. Enhorabuena. Doña Araceli Salmoral Luque. Doña María de la Cinta Sierra Balao. Don Edgar Villarreal Torrico. Executive MBA. Hace entrega de los diplomas don Alfonso González. Don Rafael Alcántara Rivas. Enhorabuena. Doña Rocío Barriga Aguilera. Hola, Barriga de verdad, ¿no? Enhorabuena. Don Rafael Cañero Lozano. Don Alfonso Cárdenas Domínguez. Enhorabuena. Don Raúl Casado Piqueras. Enhorabuena. Doña Blanca Crespo Martínez. Enhorabuena. Don Antonio de la Rosa Cortés. Enhorabuena. Don José Manuel Escric Soto. Enhorabuena. Don Andrés García Hernández. Enhorabuena. Don Alfonso Jesús García Sánchez. Don Carlos Or Herrera. Enhorabuena. Don Alejandro Lucas Bárcena. Enhorabuena. Don Juan Luque Jiménez. Enhorabuena. Don Miguel Ángel Manzano de Mier. Doña Macarena Pérez Sigüenza. Enhorabuena. Don Ramón Sánchez. Enhorabuena. Doña María Nicasia Rodríguez Montoro. Enhorabuena. Don Gonzalo Ruiz García. Enhorabuena. Don Francisco Ramón Ruiz Rodríguez. Enhorabuena. Don Hermenegildo Sanz Daza. Enhorabuena. Doña Tessa Sins Darnaude. Enhorabuena. Don Carlos Solano Pérez. Enhorabuena. Y don Juan Salvador Tubio Fabios. Enhorabuena.
Máster profesional en Ingeniería y Gestión Medioambiental. Hace entrega de los diplomas don Manuel Contreras. Don Luis Juan de Lara Álvarez Osorio. Enhorabuena. Don Rafael Gómez Marazzi. Doña Silvia Ordina López. Enhorabuena. Doña Carmen Ángel Rodríguez Arispón. Y doña Loreto Saavedra Alcaide. Enhorabuena. Programa de Construcción Sostenible. Hace entrega de los diplomas don Francisco Velasco. Don Francisco Celaya Gómez. Don Isabelo del Toro Muñoz. Doña Guadalupe Domínguez Sánchez. Don Pedro Macías Ortiz. Doña Marisabel Martín Salinas. Doña Rosario Muñoz Fernández. Don José Antonio Muñoz Rangel. Enhorabuena. Don Vicente Narváez Amador. Don José Ginés Sánchez Pamplona García. Y don Francisco Javier Carmona Ruiz. Al escenario Raúl Piqueras Casado, alumno del Ejecutivo de la MDA. Procede a entregarle la placa que aparecerá en breves instantes el padrino de la promoción, don Manuel Contreras. En cuanto aparezca la escultura, aparece aquí que es objeto de entrega. No tenemos escultura. Ha desaparecido. Magia. Ahora viene, la están haciendo. Es que creo que está atando. Raúl, hablas sin tener el premio primero, o sea que te lo juegas. Como no lo hagas bien, te quitamos la escultura, por favor. Pero repito el máster si. Si no me siento, doy la gracia y ya está. Bueno, pues la verdad es que ha sido una gran sorpresa para mí que me concedieran esta mención.
Yo creo que hay 26 personas en el programa que son, creo, mucho más capaces que yo y mucho mejores que yo. Yo solo soy un espejo, quizá un reflejo de lo que ellos profesional y humanamente son. Y quiero darle y expresarle mi más sincera enhorabuena por la obtención de grado y por la capacidad que tienen de trabajo, de sacrificio, de dedicación. Y también pedirle disculpas porque soy un poquito seguido y me he dedicado a ir dándoles como la gotita vietnamita todo el día la lata, ¿no? Yo creo que al final ha merecido la pena y hemos conseguido grandes cosas. Y sinceramente, mi más sincera gracias por estar ahí y por ayudarme. También me gusta darle las gracias al equipo de la EOI, al cuerpo de la EOI, tanto profesores como cuerpo administrativo, porque creo que hacen un trabajo excelente. Es muy difícil tratar con gente adulta que viene a formarse, porque yo creo que los alumnos hemos cambiado. Ya no somos los alumnos que venimos a aprender, sino también somos alumnos que venimos a enseñar. Y es difícil para un profesor ir a una clase y entender que quizá no está en el conocimiento absoluto de las cosas y tiene que aprender de lo que se va a encontrar dentro. Eso es un reto y yo creo que la EOI lo supera con creces y en ese sentido me parece una institución que tiene un mérito muy grande. Y por último quería darle las gracias a la familia. Al final esto no sale adelante sin el apoyo de la gente que día a día está con nosotros, sin el apoyo de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestras mujeres, de nuestros niños. Y yo particularmente me voy a permitir que le dé las gracias a mi mujer, porque es una persona increíble, una mujer de un talante impresionante, y gracias a ella yo estoy aquí y estoy seguro que muchos de mis compañeros coincidirán también en que ha sido un apoyo fundamental para el programa. Muchas gracias. Ahora sí. Decía Raúl, y le cojo el copyright o el copyleft, que alumnos que vienen a enseñar, ha llegado el momento de reconocer la labor a dos profesoras que tienen muy claro esa relación bidireccional con los alumnos, que saben que el privilegio de poder ser profesor se enriquece de una manera enorme la medida en que uno está dispuesto a aprender de sus alumnos y a compartir con ellos. ¿Qué pasa, Miguel? Más cerca. Y aprender con ellos. A continuación, invito para recoger el premio a la excelencia académica a que acudan al escenario a doña Pilar González Agudo y doña Magdalena Requena Álvarez. Por favor.
Bueno, pues la verdad que, al igual que para Raúl, ha sido una muy grata sorpresa, de la que estoy muy emocionada y profundamente agradecida. Agradecida al equipo entero de hoy por su confianza y a todos vosotros, los alumnos, con los que hemos compartido aula, con los que hemos compartido aprendizajes y en espacios a veces más reducidos hasta confidencias. Y, por supuesto, pues también al resto de los profesores, a quienes, queridos colegas, pues os hacemos partícipes de este reconocimiento, que bueno, pues para nosotras supone un potente estímulo que no viene a reforzar más aún, si cabe, pues la pasión por lo que hacemos. Gracias de corazón. Bueno, pues yo me sumo a las palabras de mi compañera Pilar. Muchísimas gracias. Estamos, yo creo, muy emocionadas. Gracias a la escuela por la confianza que durante todos estos años habéis demostrado hacia nosotras y por el cariño con el que nos tratáis todos los días. Gracias a nuestros compañeros, porque es un honor para nosotros compartir claustro con profesionales como vosotros, y la verdad es que compartimos este reconocimiento con todos vosotros. Y bueno, pues con nuestros alumnos, con nuestros queridos alumnos, porque en nuestro trabajo como docentes, yo personalmente cada día descubro que cuando os entrego mi saber, sencillo pero generoso, recibo de vosotros muchísimo más. Así que gracias por todo lo que me habéis dado este año, por lo que hemos compartido, por vuestra ilusión, por vuestro esfuerzo, por vuestro aprendizaje. Y bueno, espero seguir compartiendo todo eso con vosotros. Felicidades y, de verdad, gracias. Hay una frase que dice que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Así que muchísimas gracias, estoy muy, muy emocionada. Y os lo dedico a vosotros, de verdad, mis queridos alumnos. Gracias. Paco, autoridades, alumnos, EOI y compañeros, hoy decía Paco al principio, y es verdad, es un día de fiesta, es un día en el cual todos nos hemos puesto o hemos intentado ponernos un poquito más guapos que lo normal, nos hemos mirado con una ilusión especial al espejo, porque sabíamos que veníamos a un acto distinto, un acto relevante. Quiero empezar esta despedida de este acto, como no podía ser de otra manera, felicitándoos por haber alcanzado los hitos que os marcasteis al principio y por la enorme experiencia que estoy seguro habéis desarrollado a lo largo de este periodo. Y deseando, como os he deseado de manera individual a cada uno de vosotros hasta hace un momento, deseando muchísima suerte en vuestra carrera profesional y en vuestra vida personal. También quiero agradecer a los profesores, esos profesores que aprenden, esos profesores que todos los días montan el teatrillo de la escuela y hacen posible que se produzca este acto casi milagroso, que es la comunicación entre las personas y el emerger del aprendizaje. Y quiero agradecer muy especialmente a mis compañeros de la escuela, a todos que día a día ponéis vuestra ilusión y os volcáis para que año tras año nos podamos reunir aquí y podamos celebrar con
nuevas personas el hecho de que la historia continúa y que la ilusión no decae. Hace unos días me hacían una entrevista para el diario Mundo de Sevilla o de Andalucía y me planteaban dentro de las preguntas con cierta reiteración el por qué tener una escuela de negocios en Sevilla, el por qué desarrollar la actividad aquí. Y yo creo que esa pregunta se contesta solo con el hecho de haber podido compartir con vosotros este acto. Es absolutamente evidente, por vosotros. No hay otra razón que justifique nuestro trabajo y nuestro esfuerzo diario que vosotros. Vuestra satisfacción, el construir un espacio a través del cual algunas personas podáis desarrollar una carrera o contribuir a que desarrolléis una carrera profesional y personal satisfactoria. Pero además hay otras razones colaterales. En primer lugar, porque Andalucía, Sevilla, tiene mucho que contar. Y esta escuela se ha posicionado como un lugar de referencia internacional. No se monta una organización para solo, que no es poco, pero no es suficiente, facilitar la proximidad con el acceso al aprendizaje. Se monta, y esa es la vocación de esta institución, para constituirse como un foco, una referencia internacional en los ámbitos en los cuales va a desarrollar su actividad. Y esta escuela lo es. Creo que tenemos que estar orgullosos, profesores, alumnos, el staff, porque esta es una institución y este campus de Sevilla de manera especial, a través del cual se cuenta al mundo cuántas y qué buenas cosas se hacen en esta tierra. Y queremos seguir trabajando en esta dirección para seguir siendo un lugar de atracción y de referencia, y un lugar de excelencia y reconocido como tal, en el cual nuestros alumnos vengan aquí no porque les pille más cerca, sino porque es el mejor lugar del mundo al cual podrían haber acudido. También es verdad que el hecho de que la Escuela de Organización Industrial tenga una sede en Sevilla tiene un componente emotivo y una deuda afectiva muy importante. No podemos olvidar que esta institución fue creada hace más de 55 años, en el año 1954, por un ilustre andaluz, Fermín de la Sierra. Espero que en los próximos meses tengamos ocasión de celebrar en este mismo espacio una conmemoración, un agradecimiento a esta personalidad, desgraciadamente no suficientemente conocida ni en Andalucía ni en España, y en un acto oficial poner el nombre, como lo tiene la sala de, el Salón de Actos de la sede de Madrid, a este Salón de Actos de la persona que creó esta institución, Fermín de la Sierra. Y lo creó en un momento realmente difícil, en un momento en el cual hablar de empresa era casi una caricatura, porque faltaba el escenario, las reglas del juego en las cuales se desarrolla la actividad empresarial, que era el mercado. En ese momento, sin embargo, tuvo la anticipación de utilizar las ayudas procedentes de Estados Unidos para constituir, en torno a la Escuela de Organización Industrial, el foco de referencia en la transformación de la industria española a través de la formación de sus futuros directivos. Y los resultados de esa escuela han inundado nuestro país y han transformado nuestro país y han contribuido de manera decisiva a que hoy día podamos presumir de que no sabemos si tendremos una muy buena administración, pero lo que sí estamos convencidos es que tenemos unas empresas extraordinarias. Posiblemente, como decía Manuel en la entrevista, pocas, pero desde luego tenemos muy buenas empresas. Llegar a tener 50 y muchos años de edad, en el caso de las personas, bueno, va unido a que tengamos o no tengamos suerte, pero en el caso de las instituciones hace falta algo más. Y hace falta por lo menos dos elementos esenciales que sí tiene la EOI.
valores y capacidad de transformación. Hoy lo llamamos innovación. Valores, me adhiero literalmente a la construcción del emprendedor, del empresario que ha defendido con anterioridad Manuel. La gente capaz de transformar desde su actividad el entorno generando riqueza a través de la institución que nos hemos dotado en nuestra sociedad que se llama empresa. Somos una escuela de negocios que forma a emprendedores y a gestores responsables. Para nosotros es absolutamente inseparable, como repito, señalaba Manuel en su intervención, el concepto de directivo, el concepto de gestor empresarial y el de la responsabilidad ética. No es la escuela en la cual deseamos que se formen aquellas personas que acceden a edades tempranas, a sueldos monstruosos y gestionan el mundo como si se tratase de un videojuego. Queremos, y esa ha sido nuestra obsesión, formar a gestores empresariales vinculados a la economía real. Personas capaces de transformar el espacio pequeño, el espacio próximo, y desde ese espacio pequeño ser capaz de construir grandes sueños que se proyecten y transformen el mundo. Valores e innovación. La escuela ha sido siempre un centro vivo, un centro de riesgo. Muchas veces nos hemos equivocado y nos encantaría que vosotros también compartieseis esa visión y que no tuvieseis miedo a la equivocación en vuestras decisiones. Pero la escuela ha sido la entidad pionera en España durante estos años en un sinfín de actividades. Podríamos citar desde el primer lugar en España en el que se utilizaron la metodología del caso, el método del caso como soporte educativo, el primer lugar donde corrieron en las aulas los game business para aprender los alumnos, el primer lugar donde hubo un ordenador en España después de Renfe, el primer institución que creó un programa, un máster 100% online en nuestro país, etcétera, etcétera. Y hoy día, pasados 55 años de la creación, seguimos siendo una institución que asume riesgos, que seguimos siendo una institución que quiere seguir en la frontera. Y vosotros habéis sido testigos de esto. Hemos dado un nuevo salto. El aula ya no es el lugar único donde sucede el proceso de aprendizaje. Estamos intentando transformar la manera de aprender para que el hecho del aprendizaje suceda a lo largo de toda la actividad de la persona. Y el aula sea un lugar donde se juntan las energías, se juntan las emociones y se comparten los saberes y se comparten las actitudes. Eso supone un enorme proceso de transformación que en los próximos años iremos viendo cómo se expande de manera generosa al resto de la sociedad. Pero aquí estamos trabajando en la construcción de ese germen y eso tiene riesgos y tiene equivocaciones. Pero repito, no me gustaría que a ningún miembro de la EOI le hubiese decir que tiene miedo y que no se atreve a hacer algo que supone una ilusión. Si hay algo que me gustaría que os llevaseis de este periodo de formación que habéis atravesado en la escuela es una firme voluntad para superar los problemas, para enfrentaros a realidades en el mundo en el que vivimos absolutamente inciertas, inciertas con absoluta seguridad. Hemos intentado que el proceso de aprendizaje se llevase a través del contacto directo, de la creatividad, del aprender haciendo. Y hemos intentado transmitiros esa semilla del emprendedor. Esa semilla del emprendedor que no nos conformamos con formar buenos técnicos, que seguro que lo sois. Queremos formar a personas que quieran cambiar sus empresas, que quieran construir nuevas empresas, que quieran cambiar el mundo. Muchísimas gracias y nos vamos a tomar una Coca-Cola. Nos vamos. Los alumnos de las distintas promociones, vamos a hacer las fotos con el orden de...
Eso es, por lo mismo orden. Estoy llamando vos. Sí. Yo he dicho por ahí. Por el mismo orden de entrega de los diplomas, vamos haciéndonos unas fotos aquí. Empieza entonces el MBA full time. Alumnos del MBA, por favor, full time.